En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Ofrecemos esta Santa Eucaristía en acción de gracias por salud y milagro recibido en familia Merino, por las intenciones de la familia Molina, por las intenciones de la familia Sandoval Lara, por una gracia especial para una hija y su conversión, pidiendo bendición y protección para Raúl, Francia Martínez Jovel y Yanira Jovel, pidiendo bendición y éxito en un nuevo proyecto, por un matrimonio, por trabajo de unos hijos, por un trabajo para una hija, pidiendo bendición de noviazgo y matrimonio, por una buena esposa, por la conversión, sanación espiritual y protección de unos hijos, por la liberación y sanación de Álvaro y Guillermo, pidiendo bendición y fortalecimiento de un matrimonio, por un buen esposo y una esposa para unos hijos, por la reconciliación de un matrimonio, por un trabajo para una persona y su conversión, por una intención especial, pidiendo a San José por solución de problemas. Oramos por la salud de Valeria, Alejandra, Delia, Miriam, Janín, por la salud de una hija y de un hijo, la salud de Gladys, Mila, Francisca, Osvaldo, Juana, Ana, Hazel, Charlie, Elizabeth, por la salud de unos hijos y nietos, por la salud de Pierre, por la salud de Ana de Montenegro. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Ilumina, Señor, el corazón de tus fieles, purificado por las penitencias de Cuaresma, y tú que nos infundes el piadoso deseo de servirte, escucha paternalmente nuestras súplicas por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquellos días dijo el rey Nabucodonosor: ¿Es cierto, Sedrac, Mesac y Abednego, que no quieren servir a mis dioses, ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar? Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que, al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero Sedrac, Mesac y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor: No es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Entonces Nabucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro cambió para Sedrac, Mesac y Abednego. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego 7 veces más de lo acostumbrado.
Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sedrac, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío. Y el fuego no los atormentó ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros: ¿Acaso no estaban atados los tres hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron: Sí, señor. El rey replicó: ¿Por qué entonces estoy viendo cuatro hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse? Y el cuarto parece un ángel. Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó: Bendito sea el Dios de Sedrac, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extraño. Palabra de Dios. Al salmo responderemos: Bendito sea Señor para siempre. Bendito sea Señor, Dios de nuestros padres, bendito sea tu nombre santo y glorioso. Bendito seas en tu templo santo y glorioso, bendito seas en el trono de tu reino. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito sea, Señor, en la bóveda del cielo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él: Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: Somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: Nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: Si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Escuchamos en la primera lectura del profeta Daniel.
esta situación compleja en la que se encuentran estos tres personajes, Sedrak, Mesac y Abednego, que han querido mantener su fidelidad a Dios hasta las últimas consecuencias. Nabucodonosor, entonces, al ver que no hacían lo que él quería, les ha llevado a un suplicio, ¿verdad?, a un horno encendido. Pero estos se mantienen fieles al Señor, prefieren morir que quebrantar la ley, que dar culto pues a este rey. Y es cosa admirable, sin duda, y el texto nos anima a nosotros para mantenernos precisamente en la fidelidad, en la lucha, en la constancia, cosa que no es fácil, porque el príncipe de este mundo tiene muchos trucos para hacernos caer, y a veces sucumbimos fácilmente, a veces damos la batalla y caemos. Pero es importante entonces ahora tomar más conciencia de nuestra vida cristiana. Y lo ha dicho Jesús también en el Evangelio de hoy: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Y es así, mantenerse en el camino recto, por supuesto que cuesta, que es una lucha diaria, que es una entrega en el día a día. Y por eso el Señor nos quiere animar a través de estas lecturas de la palabra, para hacernos comprender que también nosotros seremos capaces de mantenernos fieles con la ayuda de Dios. Solo es muy difícil, por eso necesitamos de la ayuda de Dios. Estas personas, ¿verdad?, estos tres personajes que nos aparecen en la lectura, confían en el Señor. Dicen una cosa que nos anima de verdad: no es necesario tu pregunta, le han respondido al rey. Nosotros sabemos que el Señor nos puede sacar de este apuro, pero si no lo hiciera, nos mantenemos fieles. Y esto implica una total entrega a Dios. Porque cuando nosotros no vemos los resultados que nosotros queremos ver, hacemos todo lo contrario que estos tres. Dejamos de confiar en Dios y decimos: Él no me escucha, Él no me ama, Él no me atiende, entonces ¿para qué seguir? Estas personas han dicho, y aunque no lo hicieran, sabemos que es nuestro Dios. Porque esto es así: confiar en Dios hasta el final. Y puede ser, ¿verdad?, como ejemplos de la vida normal, cuando uno le ha pedido: Señor, sana a mi pariente, y este muere. Y entonces viene la queja: Señor, ¿por qué te lo llevaste? Señor, ¿por qué no hiciste esto? Si a tantos has librado, ¿y por qué a este no? Es el momento entonces de confiar en verdad en Dios, que no ha hecho lo que nosotros queremos. Esa es una cosa, porque lo otro es aceptar la voluntad de Dios. Y esto es de santos, y esto es de verdaderos discípulos, y esto poco a poco se da. No es fácil, por eso estas personas nos animan a la confianza en Dios. Y aunque no nos salvara el Señor de este apuro, confiamos en Él. Esto en verdad lo llevará a la salvación. Y por tanto es una animación para nosotros a mantenernos fieles a pesar de que las cosas no salgan como nosotros pensamos que deberían de ser o como deberían de salir. No siempre es así. No siempre nuestra voluntad, podríamos decir, es la que se va a cumplir. No, ¿verdad? Es la voluntad de Dios. Y esto duele y esto cuesta. Y esto va poco a poco. No nos es fácil. Hemos escuchado en el Evangelio también una animación, como hemos dicho, para mantenernos en la fidelidad, mantenernos en la verdad, ha dicho el Señor.
mantenernos en la palabra del Señor. Y viene entonces la discusión, ¿verdad? ¿Cómo es que dicen que si nos mantenemos en la verdad seremos libres? Si nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Pues hay que recordar toda la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Que por ratos estaban esclavizados, si no era de Egipto, si no era de Persia, si no era de algún otro país. Pero más que eso, recordemos precisamente la etapa del Éxodo, donde el Señor quiere hacer su pueblo, pero un pueblo libre de la esclavitud, no solo física, sino también arrancar del corazón del pueblo al faraón y todas sus esclavitudes. Y claro, eso implicaba una lucha continua con una gran tentación que no solo el pueblo de Israel ha tenido, sino todo ser humano, el de la idolatría, el de poner en el lugar de Dios cualquier realidad de este mundo, personas, situaciones, privilegios, etcétera, cualquier cosa. Esta era la tentación latente del pueblo, poner su confianza en las realidades de este mundo y no en Dios. De ese tipo de esclavitud es la que les quería liberar el Señor y también a nosotros hoy. Cuando ellos responden, sí, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les ha dicho, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Es decir, las obras que el Señor quiere, pero no. Ustedes hacen las obras de su padre. Es interesante. Jesús repite esto en dos ocasiones. Yo hablo de lo que he visto en la casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Aquí la pregunta, ¿a quién se está refiriendo el Señor con ese término padre? Por supuesto que no es Dios. Podríamos decir nosotros que se refiere al príncipe de este mundo, al espíritu del mal. Es decir, todo aquello que es contrario al amor misericordioso de Dios Padre. Y esta es una invitación también para nosotros, para descubrir qué Padre está moviendo nuestra vida. Si es Dios nuestro Padre o si es el espíritu de este mundo. Las obras nos lo dirán. Y lo que hay en el interior, por supuesto que también nos lo dirá. Nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más Padre que Dios, han respondido. Si Dios fuera su Padre, creerían en mí y me amarían a mí, dice el Señor. Y esta es la invitación también para nosotros. El Señor ha iniciado este evangelio diciendo que creamos en Él, que creamos en su palabra es verdadera, y si nos mantenemos fieles a ella, entonces seremos libres. Sí, libres para amar y servir a nuestro Dios. Sí, hemos dicho, nuestras obras darán cuenta de lo que hay en nuestro interior, y por tanto descubriremos si vamos siguiendo a Dios nuestro Padre o vamos siguiendo nuestros propios intereses y gustos, y entonces eso no nos llevará a la salvación. Ahora es una invitación, como hemos dicho en este evangelio y en la primera lectura, a mantenernos en la fidelidad a nuestro Dios. Aquellos han optado, a pesar de que le han llevado a la muerte, mantenerse firme y han logrado salir de ese apuro. Dios les ha liberado. El evangelio es una invitación para mantenernos firmes en el camino de la fe, mantenernos en la palabra de Jesús, porque esta nos hará libre, libre de la esclavitud del pecado. Eso es lo que quiere nuestro Dios, liberarnos de la esclavitud de cualquier tipo que ésta sea. A esta altura de la cuaresma, que casi que la terminamos, cada uno de nosotros cristianos hemos estado haciendo nuestra lucha
precisamente para liberarnos de todo tipo de esclavitud. Es decir, si le hemos permitido a Jesús llegar a nuestra vida en la oración, en el silencio, en la escucha de la palabra de Dios, en la celebración eucarística, en la limosna, en nuestros sacrificios voluntarios. Todo eso ha de haber preparado el corazón nuestro para abrirlo al Señor y que Él actúe y que Él nos libere, pues, de nuestras esclavitudes. Pidamos al Señor que en estos últimos días de Cuaresma nos permita vivir con más intensidad esto bueno que hemos decidido al inicio de la Cuaresma. Bueno, yo pienso que lo hemos decidido, pues, ¿verdad? Por tanto, luchemos para que la Pascua nos encuentre alegres, gozosos de haber recibido la luz, el baño bautismal de nuevo en la vigilia pascual, pasando de la muerte a la vida. Que el Señor nos conceda esta gracia. Que así sea. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, nuestras ofrendas y haz que estos dones que presentamos en honor de tu nombre sean remedio de nuestra debilidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el universo aprende a proclamar tu grandeza. Y por la fuerza de la cruz el mundo es juzgado como reo, y el crucificado exaltado como juez poderoso. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Nos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual,
cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Luis, su auxiliar, Monseñor Óscar Álvarez, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Teófilo Simán, José Puch, Alfredo Navas, Carlos Manuel Deras Varillas, Carlos Escalante, Nini Escalante, Ricardo Mejía Villalta, María Marta de Levison, Orlando González, Lucía del Carmen Elizondo de Pérez, difuntos familia Díaz Falla, Miguel Ángel Quesada Landaverde, Enrique Urdampilleta, Edi y Titi Amos, José Amílcar Quintanilla Carballo, Ernesto Villit Nazar, Genaro Gómez, Domingo y Perla de Velázquez, Elsa Miriam Jovel, Carlos Mauricio Flamenco, Alfonso, Mercedes y René en su aniversario, por las almas del purgatorio. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Óscar Romero, obispo y mártir, Beato Rutilio Grande y compañeros mártires, Beato Espesoto, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
Oremos. Dios Todopoderoso, el sacramento que acabamos de recibir sea medicina para nuestra debilidad. Sane las enfermedades de nuestro espíritu y nos asegure tu constante protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Pueden ir en paz.